bajo el manto de María. 22 de enero. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María es la Reina de los Apóstoles, la formadora y maestra de los Apóstoles de ayer y de hoy. Ella desde su amoroso corazón impulsa y anima a todos cuantos se consagran al apostolado en las formas más diversas ayudándolos a crecer en fidelidad al Evangelio, para poder comunicarlo a los demás. Qué importante es que los apóstoles de hoy trabajen primero su fe y su fidelidad, para que sus obras sean realmente evangelizadoras. De María dice el Evangelio que fue feliz, porque no solamente escuchó la palabra de Dios, sino que la cumplió. María, corazón de la comunidad apostólica y orante, enséñanos a abrirnos al Espíritu Santo de Dios, para que su luz siempre nos guíe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Acuérdate, Virgen Santísima, que jamás se ha oído decir que alguien haya acudido a ti en busca de socorro que haya quedado desamparado. Protégenos, Madre nuestra. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dulce Corazón de María de la salvación del alma mía dulce corazón de maría sé nuestra salvación así sea